Desde ya estás preparando tu viaje para Fallas de Valencia el próximo año o en el año en que estés mirando esto. Tienes que saber los eventos más importantes, o sea, qué es lo que definitivamente no te puedes perder o qué es lo que también es gratis, que es lo que te voy a presentar en este video. Así que vamos con las 5 cosas que tienes que hacer gratuitamente en Fallas de Valencia. Bueno, y una más, ¿ok? Una más para que te quedes hasta el final del video. Bienvenidos a este nuevo video en mi canal Vieja que Viaja, y aquí te voy a explicar los eventos que definitivamente no te puedes perder en Fallas de Valencia. Y esto me lleva a decirte que tanto tiempo necesitas para disfrutar, digamos, a grandes rasgos de esta super fiesta, la fiesta más importante del año en esta ciudad. Yo me fui toda la semana desde que empezaba oficialmente la fecha de Fallas hasta el final, y me parece que perfectamente lo podría haber hecho en 3 días para ver todo lo que te voy a contar en este video, o bueno, mínimo 2 días. Estamos esperando que empiece el llamado más que le da. Les presento a Cristian, anfitrión en Valencia. La mascletá comienza a las 2 de la tarde en la plaza del ayuntamiento, pero hay que llegar muy temprano si quieres ver algo, porque mira la cantidad de gente que tiene el mismo plan. Por eso algunos se llevan hasta sillitas portátiles o se sientan en las basuras municipales. Ver Fallas. Mira por internet cuáles son las más famosas de cada año, las más polémicas, las normales, las diferentes, la que ganó. Todo lo que puedas, porque es como una exhibición permanente de arte al aire libre. Son muy espectaculares las fallas tradicionales, obviamente, pero también está bien darle una vuelta, ¿no? Esta es un poco una reflexión sobre la suerte, ¿sí? La buena o la mala suerte. No. Puedes celebrar con los falleros y las bandas cuando los veas desfilar. Mi gente, esta ciudad es una completa fiesta. Ahora mismo nos vamos para recoger las chaquetas porque está haciendo frío, en la sombra hace bastante viento helado y en el sol hace muchísimo calor, pero entonces viene la noche, así que tenemos que prepararnos para el castillo. Let's go. Se nota la colombiana, vean, yo cargo el bolso adelante porque ajá, uno nunca sabe a quién le meta la mano al bolso. Me toca tener a la mano la programación de los fuegos artificiales de cada noche. Como ven, ya yo estoy equipada. Bueno, ya estamos listos para recoger las chaquetas del castillo. Otra cosa para hacer en las noches son las verbenas. Están por todos lados y hay muchas que son gratuitas, otras son privadas. Llegué como con hora y media de anticipación y después me di cuenta que estar en primera fila no fue la mejor idea. Los fuegos artificiales son los que dan el pitazo inicial de esta gran quema. Luego vendrán los bomberos a rociar las fachadas. Y finalmente, la hora de la verdad. Se prende el fuego de las fallas y si uno está en primera fila, eso es como... La gente empezó a echarse para atrás, empezó a empujar resto. Yo dije, ¡no! ¡Estampida! ¡Mufasa en el Rey León! ¡Oh my God! Los falleros van a llevarle flores para el manto. Al finalizar el segundo día de ofrenda, estará todo lleno. La ofrenda es más reciente que la tradición de las fallas y contrasta con la celebración pagana.
Aunque tomó fuerza en tiempos de la dictadura española, persiste y es un desfile casi imprescindible durante la semana más importante del año en Valencia. Eso es lo básico, sin embargo hay muchas cosas más que cuento si tienes más tiempo en mi video completo de Fallas de Valencia 2023, en los que hay errores que no hay que cometer.